Luego de haberse realizado la jornada electoral de Diputación Federal este 7 de junio, al cierre de las aún casillas instaladas del Instituto Nacional Electoral, INE, los ciudadanos opinaron al respecto. En su mayoría, calificaron de un proceso tranquilo. Sin embargo, lamentaron las casillas hurtadas y quemadas. Todo tranquilo, con normalidad se llevó todo. ¿Sí? Ningún incidente, nada. Pues aquí en esta casilla todo estuvo normal, todo tranquilo. Sí hubo afluencia, ¿no?, de votantes. Todo tranquilo. Pues sí, ha venido bastante gente, pero pues igual y no sé, puede saber quién gana ahorita. Pues claro que es importante porque pues así se decide pues el rumbo de nuestro estado y todo eso. Bueno, en las casillas donde a mí me tocaron, yo soy representante general, todo normal, afortunadamente no hubieron incidencias. Bueno, incidencias graves, no sé en las casillas si hay incidencias de las normales, ¿no? Pero en lo general, lo que pude observar que todo se llevó pues tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, aquí no hubo ningún problema. La gente se asistió a votar. Se vio bastante movimiento durante la mañana. Entonces yo pienso que la gente ahorita anda pues segura por todo lo que está pasando y no hubo ningún problema aquí en Santa Rosa. Todo tranquilo. Pues empezaron a funcionar muy tarde, ¿eh?, porque la gente no llegaba. Y también los muebles nunca llegaron hasta después. El abstencionismo siempre. Y pues solamente ellos son los que ganaron en esta ocasión, porque luego se ve cuando hay mucha gente, pero realmente fue muy poca la gente que estuvo viniendo a votar. Y otros llegaron ya muy tarde, ya que se cerró todo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.